Lucas Hernández, tras ser dos veces segundo en la prueba de 1.10, hoy se hizo con el triunfo. Venías con ese objetivo de ganar aquí una prueba en Gijón, porque Gijón es la ciudad en la que naciste. ¿Es un triunfo especial? ¿Podemos hablar de un objetivo cumplido? Sí, la verdad es que sí, yo quería ganar en mi ciudad y me hace mucha ilusión. Bueno, tú habías nacido en Gijón porque tu padre jugó a fútbol aquí en el Sporting y él es deportista de élite, ¿te da muchos consejos? Bueno, sí, a veces sí. Bueno, has ganado con Habano Quinto. Sí, con ¿qué destacarías de del caballo, de las cualidades que tiene? Bueno, Habano es un muy buen caballo para ganar las pruebas, tiene mucho galope y es muy bien. Bueno, ¿qué significa haber ganado esta prueba a falta de 2 semanas para el Campeonato de España Alvin? Bueno, es un buen preparatorio para el Campeonato de España, entonces es buena prueba. Bueno, ¿vienes con los objetivos de estar entre los mejores en el Campeonato de España? Bueno, es la primera vez que concursas aquí en Gijón, ¿qué te parece? ¿Y qué te parecen estas instalaciones y el concurso del Chas? Bueno, la verdad es muy bueno el Chas, a mí me gusta mucho y la pista también. ¿Te volveremos aquí a ver más veces en el Chas? Sí.